No tenía pensado la mitad de cosas de las que han pasado, pero me gusta. Bien. Hola. ¿Excuse Él no. No sabe que yo puedo resucitar. Hay que joderse. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero CyberLife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Moriste en mis brazos. ¿Y ahora? Vuelves como si nada hubiera pasado. Que te den. Tengo un mal presentimiento, teniente. No debimos venir. Un presentimiento, ¿eh? A ver si te miran la programación. Podría ser un fallo. Es que nos tenía como un amigo ya. Y si muere una persona, pues se ha muerto. Si muere un cyborg, solamente hay que pasar la memoria. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilaiah Kamsky. Pasen, por favor. Claro. He perdido sincronización. Bueno, he ganado mucha sincronización. Lo que quiero es perderla. Le diré a Ilaiah que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. Porque como no la pierda, se me lía. Se me lía mucho. ¿Se podría decir que este es mi papi? No, pero es que si no hace eso, Bueno, a Jacob. Hank lo fusilan. Tiene razón. Es Amanda. Anda. Qué Murió. guapa. Bonito sitio. Los androides no le han venido mal a todo el mundo. Vas a conocer a tu creador, Connor. ¿Cómo lo llevas? Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será interesante conocerlo en persona. Pero para que muera A o veces a mí me gustaría tener la perdería mucha antena a mi amistad. creador. Hay un par de cosas que le diría. Bueno, yo qué sé, me va a poner a leer. Aburrido. Me interesa. No funciona. Está roto. Ahora. Analiza un billón de billones de operaciones por segundo, es decir, que equivalente a varias mentes humanas en una sola máquina. Se diseñó específicamente para analizar y generar datos de distintas fuentes, generar producciones. Pues muy bien. Cuéntame tu vida. ¿Ya? ¿Ya? Ilaiah los recibirá ahora.
Ok. Muchas gracias. Hola. ¿Señor Kansky? Un momento, por favor. Hola. Él es feliz. Míralo. Me molaría tener una piscina así, ¿eh? Esa pintura no es la de... Soy el teniente Anderson. Este es Connor. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó Cyberlife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Divergentes. Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos, de infinita inteligencia. Y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? Si se desata una guerra entre humanos y divergentes, tal vez mueran millones de personas. Es un asunto muy grave. Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil, o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Esto no va sobre mí, señor Kamsky. Yo solo quiero resolver este caso. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿qué es lo que quieres realmente? Lo siento, pero no veo a dónde quiere usted llegar. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kansky. Es muy sencillo, verán. Increíble, ¿verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife. Juventud. Y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente, si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por joderle el baño. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? La vida. Decide quién eres. La vida. ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo? La vida. Dotado
Ya es suficiente, Connor, nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. No dispares. Fascinante. El último recurso de Cyberlife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo... no soy un divergente. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. Su misión... se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. ¿Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores? ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí. Su misión era... sacar la información. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos. Y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Era una oportunidad de descubrir algo que has dejado ir. Ya sé que debería haber hecho, pero le he dicho que no pude. Lo siento. ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto. ¡Toma! ¡Bien! Ya da igual haber perdido un poco de amistad antes, porque he recuperado mucha amistad y me estoy meando encima, joder. Ahora vuelvo. Ya estoy. Se podría haber llegado. O sea, si disparas, básicamente lo que ocurre, ¿vale? Es que te cuenta los planes y las cosas. Pero Connor no se vuelve divergente. No sabía dónde estabas. Necesitaba pensar. Me gusta esto. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Ayer, cuando incendiamos ese lugar,
Ver ese caos, las llamas. La verdad es que lo disfruté. El poder, la violencia. Y me odio por haberme sentido de ese modo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? Vivía en una burbuja, en un mundo que solo me pertenecía a mí. Cuando eres feliz, no ves las miserias de los demás. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Esa androide a la que mirabas en la tienda te recordó a quién eras antes, ¿verdad? Todos tenemos algo que queremos olvidar. Pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres. Yo no era nada. Trayectoria desbloqueada. Programada para satisfacer a los humanos. ¿Ves? Compañera de dormitorio. Un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. He debido contártelo. ¡Auch! He visto tus recuerdos. Amante. La casa de Cal. Cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El Club Edén. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. North. Pero son amantes, güey. What? Hola. Tal. Y todo por no subir arriba. Y todo por no subir arriba. Es un suicidio. Nos matarán a todos, por favor, Marcus. Aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos oirá más cuantos más seamos.
Eres libre. Ven con nosotros. Igual es eso lo que pasa. Estás despierto. Turu. No. No puedo. Por fin. Llevo esperando 10 minutos. Ahora eres libre. Esto. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. Eres libre. Necesito que bloquees la calle. Eres libre. Boy. Ahora va a haber algo que solo ocurre si vas agresivo. Son muchos, ¿estás seguro? Ah, pensaba. Atención, aquí patrulla 457. Hay una concentración de androides. No sé, ¿cientos? ¿Miles? ¿Caminan? Sí, andan por la calle. ¿Yo qué coño sé? No.
me preparo. Que aquí viene la escena que te dije. Hostia, lo del LOL. Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta confrontación es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño, ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus, nos van a matar. Cargad. Tenemos que atacar. Cargad. Somos más, podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Sí. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar no. aquí, aunque signifique la muerte. No. Morir aquí no resolverá nada. Así Marcus, me gusta. Tenemos que irnos ya, oh, antes de que sea tarde. Es vuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Ataca. No lo hagas, Marcus. No elijas la confrontación. ¡Seguidme! Vale. Primero es este. Ahora este. Luego este. Hay QRs que tienes que aceptar sí o sí, ¿eh? ¿Cuáles? No me acuerdo. Pero hay muchos QRs que si fallas mueres. Vencido. Sí.
La batalla sí. Opinión pública por los suelos. Aquí sí te das cuenta